Ecuadorian Trade presenta la Kisan K5A. Entre sus mejores características, sistema operativo Linux, hopper de 1000 billetes, velocidad de conteo de 1000 billetes en todos sus modos, soporta hasta 48 divisas, 4 bolsillos más 1 de rechazos, procesamiento de números de serie, encarado y orientación en un solo paso, conteo simultáneo de multidivisas. Veamos ahora el equipo en funcionamiento. Podemos ver las asignaciones de los bolsillos. Tenemos el A, B, C, D y R de rechazos. La Kisan K5A tiene alimentadores intercambiables, tanto de 500 como de 1000 billetes. Las aletas son de fácil remoción y se ajustan a sus necesidades de conteo. Modos de conteo básico. Esta es la pantalla principal del display, donde en todo momento podemos ver el estado de cada uno de los bolsillos y el conteo que va realizando, inclusive los totales y también los rechazos. Modo de valoración automática. Presionamos la tecla modo. En esta pantalla podemos visualizar todos los modos de operación que vamos a tratar en este video, en valoración, en calidad, conteo libre, etc. Vamos a empezar haciendo una valoración automática. Estando seleccionada esta opción, presionamos la tecla OK o Aceptar. Y estamos listos para hacer el conteo en el modo auto. En este modo de conteo, la primera denominación detectada se ubica en el bolsillo A, la segunda en el bolsillo B, la tercera en el bolsillo C y la cuarta en el bolsillo D. Procedemos a mezclar las denominaciones. Incluiremos billetes de 20, de 10 y de 5. Finalmente agregaremos también un billete de $100. Una vez unidas todas las denominaciones, procederemos a incluir billetes falsos. La Kisan K5A hace detección de billetes falsos en todos sus conteos, menos en el modo de conteo libre. Nuestro fajo de billetes está listo para iniciar el conteo. En resumen, los billetes van a ser separados de acuerdo a su denominación mientras se realiza la valoración, el conteo y la detección de billetes falsos. Podemos ver cómo rápidamente se van detectando y ubicando las denominaciones encontradas. Finalmente, el billete de 100 y los billetes falsos. Una vez terminada la valoración automática, podemos ver los totales registrados en el display principal y en el display externo. Conteo de orientación y encarado. Presionamos la tecla de modos y entramos a la pantalla principal de modos. Dentro de esta pantalla escogemos valoración automática y encarado y orientado. Podemos escoger un parámetro para cada bolsillo, ya sea cara hacia arriba o cara hacia abajo. De la misma forma, podemos escoger qué orientación tendrá cada bolsillo. En el siguiente conteo vamos a trabajar únicamente con una denominación. Vamos a proceder a desordenar todos los billetes que vamos a utilizar. Luego de esto vamos a incluir también billetes falsos. Procedemos a poner nuestro fajo en el hopper. Se inicia el conteo. Se completó el conteo y tenemos los billetes ya procesados y tenemos los totales, $1000, y retiramos los billetes falsos que han sido detectados.
Ahora es necesario retirar los billetes antes de continuar. Vemos aquí que nuestros billetes han sido orientados y encarados. Tenemos el reporte en pantalla y presionamos la tecla de imprimir para un reporte impreso. Partes y conexiones. Para conocer mejor el equipo, abrimos la tapa exterior. Podemos ver aquí las rutas internas de transporte de los billetes. Este es el botón que nos permite abrir la cubierta. Las cubiertas traseras, inferiores y superiores nos dan acceso al equipo en todas sus áreas. Por ejemplo, esta es la cubierta de los sensores. En la última cubierta podemos ver los ventiladores que sirven para extraer todos los residuos de polvo o partículas para que no se acumulen en las áreas operativas del equipo. Tenemos aquí las conexiones de periféricos del equipo. Entre ellas, conexión para el display, conexiones de red y conexión para la impresora. Y finalmente observamos un puerto USB frontal. Conozcamos las opciones de ubicación del display externo. El display se lo puede mantener junto al equipo o en el segundo o tercer bolsillo de manera fija con los aditamentos incluidos para empotrarlo. Esto es para brindar comodidad en diferentes ambientes y condiciones de trabajo. Para más información de este y otros excelentes equipos, visítenos en www.doriantrade.com.